Walter Mischel es un psicólogo catedrático en la Facultad de Psicología de la Universidad de Columbia desde 1983, en Nueva York. Se especializó en el estudio de la personalidad, la psicología social y el autocontrol. Walter Mischel considera que la personalidad en sí no existe, y que nuestras acciones son simplemente estrategias cognitivas o cosas que hacemos por nosotros mismos para obtener el tipo de recompensa que deseamos. Creo que hay mucha gente que piensa así, que piensa que lo que mueve a los seres humanos es el interés propio. Yo creo que estoy de acuerdo, estoy francamente de acuerdo. Da miedo pensar así, en realidad tiene bastante sentido, pero le quita un poco de magia a la vida, ¿no? En los años 1960, puso malvaviscos al alcance de un grupo de niños de 4 años, explicando que podrían coger uno ahora o esperar unos minutos y coger dos. Para hacer una recreación del experimento de Walter Mischel, decidimos colocar al alcance de los niños un plato con gominolas que podrían coger en cualquier momento y poder abandonar. Sin embargo, a su lado disponemos una caja cerrada, en la que les avisamos que puede no contener nada o contener una sorpresa aún mayor. Sin tener la opción de abrir la caja, les dejaremos un rato a solas en la habitación para comprobar sus reacciones. Podemos observar que algunos tratan de distraerse de cualquier forma, mientras que otros quietos, callados y pensando en lo que quieren hacer. Destacan sus estudios sobre la fuerza de voluntad, que han aportado evidencias de que ésta, además de poder ser entrenada, puede favorecer el éxito académico y social de las personas. Mischel es famoso por un estudio a lo largo del tiempo llamado el test de Marshmallow, que mostró la importancia del control de estímulos y del refuerzo retardado en el éxito, tanto académico como emocional y social. Tras 14 años de seguimiento, Mischel descubrió que los impulsivos tenían baja autoestima y umbrales bajos de frustración, mientras que los que habían esperado eran personas totalmente sociables, más competentes y con mayor éxito académico. Otra cosa que observó fue los trucos de los niños para no zamparse la golosina. Percibirla como una mera imagen, mirar hacia otro lado, cantar, jugar con los dedos. Enseñar estas y otras técnicas de autocontrol proporciona, en palabras de Walter Mischel, una caja de herramientas mental que se puede utilizar cuando sea necesario. Es decir, para vivir un futuro mejor. ¿No les parece que eso es aprendizaje emocional puro y duro? Por último, nos encantaría saber si para ti actuar egoístamente o en base a tu interés se podría decir que es una acción éticamente incorrecta. Depende cómo afecta a las demás personas, pero básicamente sí, yo creo que sí. Siempre que no dañe al resto, no creo que sea éticamente incorrecta. Intenta siempre no actuar de esa manera, pero es que a veces como no barras para tu casa. Basándonos en este experimento, considero que es imposible no basarte en tu interés. Pero creo que en la manera de hacerlo se encuentra la ética, la moral y la humanidad de cada uno.